aparecía en la máquina. Pero no pudo descifrar los mensajes porque no conocía el cableado interno de los rotores. Los polacos iban a recibir ayuda de una fuente inesperada. Sin saber lo que estaban haciendo, el capitán Bertrand les pasó material de un espía que tenía en el departamento de cifra del ejército alemán. Su nombre era Tilo Schmidt, en nombre clave Asche, un empleado al que le encantaba vivir bien. Bertrand se lo hacía posible a cambio de una información constante sobre el material de Enigma. Esto incluía el manual de Enigma que Bertrand pasó a los polacos del BS-4. Rejewski ya podía descubrir el cableado interno de Enigma. En tiempo de paz, los militares alemanes se comunicaban sobre todo por redes telefónicas. Pero en junio del 34, Hitler ordenó la muerte de muchos de los líderes de las SA nazis. Los polacos interceptaron y descifraron un mensaje de Enigma en el que se ordenaba la muerte de Ernst Röhm, el líder de las SA. Röhm fue ejecutado por hombres de la Guardia Personal de Hitler, las SS Leibstandarte. Conscientes del origen comercial de Enigma, los militares alemanes refinaron continuamente el proceso de cifrado. Por la época de la crisis de Múnich, en septiembre de 1938, los polacos una vez más trabajaban a ciegas. A los operadores de Enigma se les ordenó que ajustaran los rotores al azar y no según las instrucciones del manual. Y se añadieron rotores extra. Los polacos acudieron a los franceses en busca de ayuda. En enero de 1939, Bertrand organizó una infructuosa reunión en París entre criptógrafos polacos, franceses y británicos. Pero en julio viajaron a Varsovia para reunirse en un complejo búnker cerca de la capital polaca, el centro neurálgico del ataque polaco al código Enigma. En el equipo británico figuraba el comandante Alastair Denniston, jefe de las operaciones criptográficas en Bletchley Park. Stuart Menzies estaba también presente y quedó asombrado ante los logros polacos. En la reunión, los polacos revelaron los detalles de los exploradores electromecánicos, a los que llamaban bombas, que usaban para comprobar las posibles claves de Enigma. Los polacos aceptaron enviar dos de sus máquinas Enigma reconstruidas a Londres. Una de ellas llegó a la estación Victoria con el capitán Bertrand. A los británicos les quedaba mucho para desentrañar los secretos de Enigma. No bastaba con saber cómo funcionaba la máquina. Había que descubrir las claves. Estas se cambiaban tres veces al día, y cada vez que esto pasaba, había que empezar de nuevo. La colaboración con los criptógrafos polacos llegó justo a tiempo. Hitler se había puesto en marcha. El 1 de septiembre de 1939, sus fuerzas invadieron Polonia. La campaña polaca apenas duró un mes. Varsovia fue la primera de las grandes ciudades europeas sometida a bombardeos aéreos. Cuando los victoriosos alemanes desfilaban por las calles de Varsovia, los criptógrafos polacos habían destruido ya sus trabajos y habían huido. Algunos fueron capturados y torturados. Ninguno reveló que habían descifrado el código de Enigma. Francia y la organización del capitán Bertrand ofrecieron a los supervivientes un refugio temporal. Pero tras la caída de Francia en el verano del 40, los británicos se quedaron solos en la lucha contra Enigma. En ese punto de la guerra, su mejor arma era la ignorancia alemana del serio compromiso en que estaba el código Enigma. En la línea frontal de la lucha contra Enigma estaba el servicio británico de escucha por radio, Y. Este servicio suministraba a los criptógrafos la materia prima.
mensajes frecuentemente incompletos y compuestos por grupos de letras aparentemente repartidas al azar. Cuando una máquina Enigma hablaba con otra, sucesivos turnos de escuchas del servicio Y, personal tanto civil como militar, se esforzaban en captar las débiles señales Morse con receptores americanos de gran sensibilidad. Si fallaban una letra, debían dejar un espacio en blanco. Era un trabajo agotador, pero vital para el esfuerzo de guerra británico. El mensaje era luego enviado por cable o por mensajero a Bletchley Park. La sólida pero poco atractiva casa de campo victoriana se había convertido en 1938 en el cuartel general de la Escuela Gubernamental de Código y Cifra, rebautizada más tarde como Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno o GCHQ. Hoy es un santuario dedicado a los hombres y mujeres que trabajaron allí y al líder que supo reconocer su importancia en la guerra, Winston Churchill. Bletchley Park inició su carrera de escucha de radio y de descifrado de códigos a finales del verano de 1938, cuando se instaló en una de sus torres una sala de radio, cuyo nombre en clave era Estación X. La antena se tendió entre el tejado y un cedro que aún permanece delante de la casa. A partir de estos modestos comienzos, la Escuela de Código y Cifra iba a extenderse por sus terrenos en un campamento de barracones y edificios. Llegó a emplear a 10.000 personas que trabajaron día y noche en tres turnos. Bletchley Park se convirtió en una pequeña ciudad cuyos habitantes acudían a diario desde los pueblos vecinos en los que se alojaban. Era una formidable concentración de cerebros que necesitaba una mano poderosa para canalizar el potencial de los más sobresalientes. El resultado fue una combinación típicamente británica de falta de ceremonia y de rigurosa disciplina intelectual. La mano derecha del comandante Alastair Denniston y jefe de criptógrafos era un civil, Alfred Dilwyn Knox. Un tercer miembro clave del equipo, Gordon Welchman, estableció los métodos de trabajo en Bletchley Park. Para atacar a Enigma, Denniston reclutó a brillantes matemáticos y a maestros del ajedrez. Uno de estos últimos era Harry Golombek. Las dos cualidades fundamentales que hay que tener son las mismas para el ajedrez y para la criptografía. Debes, en primer lugar, tener una paciencia infinita. Tienes que probar una y otra vez. Sin eso, nunca llegarás a ningún lado, ni en la criptografía ni en el ajedrez. La otra cualidad, que es más rara pero igualmente importante, es la capacidad de imaginarte a ti mismo en la mente del hombre que está enviando el mensaje cifrado. Tienes que ser capaz de prever qué está enviando y cómo lo está enviando. Eso es muy importante, el cómo. En el ajedrez pasa igual. Cuando estás jugando, tienes que ser capaz de prever o de imaginar qué intenta hacer tu oponente y, sobre todo, cómo intenta hacerlo. Entre los matemáticos de Bletchley se encontraba Alan Turing, un profesor de Cambridge que en 1936 había descrito una teórica máquina computadora universal. Turing diseñó nuevas y más perfeccionadas versiones de las bombas polacas para rastrear claves. Apodadas diosas de bronce, se empezó a trabajar con ellas en las claves de Enigma. La bomba diseñada por Turing era una máquina electromecánica que se ajustaba al cableado eléctrico de Enigma para resolver los sucesivos cambios de clave. Apretadas filas de bombas se albergaban en este edificio de Bletchley. Muchas más llenaron estaciones secundarias por los alrededores. A la bomba se añadía la formidable inteligencia de Turing. A principios del 42,